camioneros continúan en pie de protesta, manifestándose, exigiendo una mayor rebaja en el precio de los combustibles. Quieren que sea de 1000 guaraníes por litro esa disminución. Y por eso salen a las rutas nuevamente en esta jornada. Alex Páez, nuestro compañero, está en uno de los puntos de mayor concurrencia. Ya es frente al campus La Una, eso, Alex, ¿no? Buen día. Sí, buen día, Juan Carlos, Patricia, un saludo para todos. Asimismo, los trabajadores camioneros se manifiestan hoy aquí frente a la sede de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Cuenta también con el apoyo de lo que son los choferes de buses internos de la ciudad de San Lorenzo que pertenecen a la Central Obrera de Transporte. Según nos manifestaron ya también los dirigentes de que hoy toda la manifestación se va a centrar aquí en San Lorenzo, es decir, los piquetes que se realizaban en la zona de Aratirí, en la zona también de Acceso Sur, ahí en la zona de San Antonio, la zona también de J. Augusto Saldívar, van a venir hasta este lugar, tanto camioneros como también trabajadores del volante, como los choferes de colectivo. Eso por lo menos lo que nos manifiestan. Más o menos hace 40 minutos que se registró también una caravana, esto a paso de peatón por parte de dos buses que estaban llegando, y eso hizo de que el tránsito se enlenteciera bastante aquí en el carril de ingreso a la ciudad de Asunción. Quiero acercarme, Juan Carlos, un ratito aquí a uno de los dirigentes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Dónde? Villalba. Buen día. Buen día. Bueno, una jornada más de movilización, ¿verdad? Esperando las conversaciones, ¿verdad? Con las autoridades. Sí, nos agarró el llamado del gobierno, que a todos nos echa rosanjaco situación. Ahora tengo nada más que lo llevaré 1000 guaraní la baja del combustible a nivel nacional. Lo agradece el presidente de la República, la 500 guaraní, como ellos más agüeren. Pero da ahora satisfacer, ahora lo yo. Algunos 350, 400 kilómetros ahí ya los yuros más allá destinan o los yuros pagan más combustibles a peaje. Entonces, un mía la ribota, un ten de mil ahora pedidos ahora a mí en cuenta porque Baichango Orendo existí yo, nada más que oñes en el cala empresario de transporte público. Ahora escuela tú prácticamente lo que está en el olvido. Entonces, mira, la arroyo muy manduacho, escuela. A la hora de manifestación, pues hecha para más totalmente pacífica, los compañeros, escuela. Oye, traslada ahí los 6 puntos y Cato de Maicha, lo de mil a gobierno, y Cato de Maicha, Oreno y Cayo. Don Villalba, en caso de que quizás no se llegue a un acuerdo, ¿estarían yendo hacia la capital? ¿Cómo se estarían manejando? Pues peaco este día, Cocarú, pero lo definita. Lo recota tenía asamblea. Pues a veces hay que tomar los compañeros que eran decisión para tomar los jóvenes para Guadalupe, para el Parlamento, en donde es el lunes en Guaná. O está para Petropar, el lunes en Guaná. Entonces, un día lo mitad. Decisiones, pues, porque ese año de Castilla resolver, va a haber un año en Monguetá, a ver respeto a los güeras, año en día de cuera. Muchísimas gracias. No, gracias, me la pende despacio. Muchas gracias. Sí, 500 menos, otra vez es lo que piden, ¿verdad? O aparte de los 500 ya anunciados ayer, vigentes desde ayer, otros 1000 guaraníes, ¿cómo es? Sí, don Villalba, una apreciación. Serían, bueno, ya bajó 500 guaraníes, un 500 guaraníes más lo que estarían pidiendo. Exacto, para la Roger Urey, que a tu mamá echa la mitad, ahora que yo posibilidad de viajar, porque cuando ahí tengo, no hay que tuve la mitad, ahí está cantera, o yo pues está así, Loren, donde ven, eres porque ya ando le coger mi forma, o Juan Juan pagas, ahora yo directamente lo pagas Juan Juan combustible. En algunos casos que tu señor es faltante, en algunas. Empresa lleva puerto privado, pues, o faltaron de 600, 700 kilos a 4.500, pues, o ni de contar al chofer, y ahora le cobre y rastreo satelital, lo área, ahora ni que estoy ni te hereo, pues, estaba preparada, pero ya, sin embargo, la chofer responsable. Entonces, un día no estoy votando al gobierno, a la INTN, ya puede tener calibración, la báscula de destino de los hilos. Entonces, un día mi trabajo, ahora voy votar al gobierno, ya puedo informar que a tus amigos también tiene credibilidad, pues, en ese sentido. Está entonces hecha la precisión, entonces, Juan Carlos, entonces, lo que piden ellos, entonces, ya hay una reducción de 500 guaraníes que se dio ayer, bueno, ellos piden otros 500 guaraníes más para de esa manera, entonces, ya llegar a ese pedido de 1000 guaraníes de reducción en total. Claro, y si hoy no tiene una respuesta por parte del gobierno, anuncian una movilización hacia Petropar, ¿no?
Así mismo, eso es lo que van a realizar entonces en caso de que no haya algún avance en lo que tiene que ver con las negociaciones que se van a realizar de seguro durante esta mañana, Juan Carlos. A ver, veamos la fila de los vehículos, de los camiones, a ver qué tan, sí, qué tan larga es. Vamos a mostrar entonces, aquí por lo menos... Sí, tenemos aquí lo que es, estamos frente mismo a lo que es al acceso acá, lo que es el puente peatonal. La fila ya supera lo que es el puesto de la patrulla caminera, más o menos estamos a 800 metros de lo que es el puesto de la patrulla caminera. Y esto supera ampliamente. Luego ya tenemos lo que es ya con dirección al centro de Asunción también. Es una fila ya también algo extensa la que se tiene en estos momentos. Y de hecho, esto va a seguir creciendo en cantidad, Juan Carlos, ya que aquí se va a centrar toda la manifestación de los diferentes puntos de concentración que se habían marcado en el departamento central. Es un cuello de botella, ciertamente. Ahí tenemos los dos carriles, al menos de cada sentido de circulación, que están habilitados, no hay dificultad. Con la excepción que ya mencionaba Alex, ¿no? De que ocurre de cada tanto que vienen camiones que están adheridos, los camiones que están adheridos a esta manifestación y van a paso de hombre, van despacito entorpeciendo el tránsito. Es ese el bloqueo que tienen, mismo, si le podemos llamar bloqueo por el momento. Sí, así mismo, Juan Carlos. Normalmente cuando llegan los camiones, lo realizan desde el puesto de la patrulla caminera a paso de peatón, ¿verdad? Tocando las bocinas, y eso hace también que se retrase bastante. Si tenemos tiempo, Juan Carlos, podemos mostrar la imagen aérea. Vamos a subirnos acá para que entonces la audiencia tenga un panorama mejor y que por sobre todo también tome su precaución a la hora de circular por aquí para que pueda entonces ver si le es factible tomar o no algún camino alternativo. Y acá por lo menos desde arriba tenemos un panorama más claro. Excelente. De la fila de buses que ya se colocó a un lado aquí de la ruta Mariscal Estigarribia. Sí, así mismo ya esto llega hasta el puesto de la patrulla caminera. Aquí ya vamos a tener las imágenes de Humberto Fernández entonces mostrando cómo está la fila de largo, en este caso de líneas internas de buses de la ciudad de San Lorenzo que apoyan también a los camioneros, y se espera que entre las 8 y 8 y media lleguen más camiones hasta esta zona. Bueno, van más allá de la caminera, incluso hacia San Lorenzo, hacia el centro de San Lorenzo, por lo que podemos observar entonces, Alex, excelente. Vamos a volver contigo en instantes con esta movilización de los camioneros que exigen rebajen el precio de los combustibles. Hasta luego.